Una nueva e intensa semana de trabajo cumplimentó la diputada nacional Soledad Carrizo. La misma comenzó con su participación en la cena de gala del centenario del Club Sociedad Recreativa y Atlética de la localidad de La Puerta, en la provincia de Córdoba. Ya en Buenos Aires, tomó parte de la reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde se logró el consenso necesario para un dictamen que regulará la actividad de los acompañantes terapéuticos. También tomó parte del plenario de las Comisiones de Legislación Penal y Familia, donde analizaron la modificación del proyecto sobre integridad sexual y protección a víctimas de delitos. Posteriormente, participó de la sesión donde se aprobó el presupuesto 2017, además del proyecto que limita los superpoderes y el régimen de contratación público-privada. Junto al intendente de Quilino, Ariel Rivero, asistieron al Ministerio de Seguridad de la Nación, donde allí firmaron un convenio a través del cual se dotará al municipio de cámaras de seguridad y un centro de monitoreo. De regreso en la provincia, participó en Jesús María junto a intendentes, jefes comunales y directores de turismo de todo el país del segundo Foro Nacional de Turismo Rural 1000x1000, donde entregó la declaración de interés legislativo de dicho foro y expuso sobre su proyecto de ley que tiene por fin establecer un régimen de regulación para los museos rurales. Finalmente asistió a la edición número 61 de la Fiesta Nacional del Maní en la ciudad de Hernando, donde también allí hizo entrega a los organizadores de una copia de la declaración de interés legislativo de dicha celebración. Soledad Carrizo, junto a los cordobeses.